Bueno, y aquí seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora sí la tenemos aquí con nosotros. Estoy nerviosa ahí. Que estoy nerviosa de presentar a esta persona porque es que es majísima. Vamos a darle un aplauso aquí en el estudio a Tini. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos a presentar. Muy contentos de tenerte aquí y te pedimos disculpas por hacerte madrugar. Le pedimos disculpas a todo el mundo porque sabemos que nuestro programa, aun siendo el mejor de toda la radio española, es un poco intempestivo en sus horarios. Es muy temprano. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, es cierto. Aparte yo soy muy, muy, muy dormilona. Si es por mí, viste, duermo hasta tarde. Pero estoy en Madrid aprovechando el tiempo que estamos acá trabajando y haciendo entrevistas. La verdad que también para mí es un honor que me quieran recibir, que quieran hablar conmigo, que quieran conocerme un poco más. Así que gracias por recibir. ¿Has tenido tiempo de hacer planes en Madrid? ¿Vas a tener tiempo de ir al Prado? Tuve tiempo, no tuve tanto tiempo, pero quizás la semana que viene tengo un poquitito más de tiempo de salir a cenar o algo así. Hombre, claro. Un sitio. Tú sí, cualquier cosa que necesites, nosotros te hacemos. Se lo hacemos a Grace. Gracias. Se lo hicimos la semana pasada. ¿En serio? Le hicimos un pequeño tour con restaurantes, tal. Pues okay. Si necesitáis alguna... ¿De una? ¿Me lo están diciendo en serio? ¿En serio? Yo tengo... Mira, porque a veces viste que te dicen y después nunca pasa. No, mira, no, conocemos bastante buenos sitios. Eva y yo me comprometo a, en cuanto te marches, pasarte una nota que yo tengo en Word aquí. Te la paso de restaurantes gochos, en plan, para comer bien, de Madrid. Mira cómo te sigue mi amiga, perfecto. Pero la amiga está que no se ha visto en otra, ¿eh? Vas a disfrutar. Pero ahora sí que yo te doy esto y siempre que vengáis a promocionar algo, el primer programa aquí. Amo, perfecto. Yo sí doy restaurantes. ¿Extorsión? Para... Hombre, claro, yo sabes que yo soy una persona que hace estas cosas. ¿Tienes algún tipo de restauración que sea tu favorita? ¿Algún tipo de cocina? Tenemos para todo, ¿eh? Y todos el italiano me gusta bastante porque tenemos, viste que... muy buenos, ¿eh? Amo, chicos, qué bueno. Y aparte, bueno, y el español también porque acá tienen muy, muy, muy buena comida, es increíble. Tenemos un italiano que hacen un tiramisú, Tini, que te ponen la cafetera clásica italiana, debajo, en la base, te ponen el tiramisú y encima tiene café, o sea, el café de la misma cafetera y tú te lo pones por encima. Amo lo que me estás y de contando. Española, Eva soy Serrano, fan del tiramisú. Te va a invitar a su casa, su madre te va a hacer unas lentejas y te lo vas a gustar. Eso ya lo veo un poco complicado, pero no. Si vos me invitás, en el tiramisú te lo voy a pasar. Pero bueno, estamos aquí porque ha sacado nueva canción y menudo temazo, maldita foto, lo podemos escuchar, por favor. Maldita foto, que me recuerda que no fuiste nosotros. Es que, o sea, está pasando mucho que estoy escuchando como mucho perreo que me hace llorar. Quiero decir, me pone melancólica, claro. Me hace sacar el móvil y decir, le voy a enviar un WhatsApp, pero luego lo guardo, digo, no se lo merece. Porque mi hijo rebota pasa constantemente. Y mis ojos lloran, ¿qué me está pasando? Claro. Ayer me hablaron del lloriperreo y es eso, ¿viste? Es un poco género que estás perreo, perdiendo, pero te dan ganas de llorar. Bueno, y bueno, son esos temas como muy dedicables, ¿viste? Muy de... A mí me encantan las baladas, pero poder hacer música también bailable, pero que te conecte con ese tipo de sentimiento, también me gusta mucho. Y creo que Maldita Foto, viste, es un poco eso. También es de esas canciones que lo siento mucho como una conversación, porque cuando Turizo se suma al tema y me manda él su chanteo y su parte y todo, es como los dos contando la parte de la película, cómo cada uno se estaba sintiendo, pero sin estar comunicados. Y claro, uno se imagina, viste una película, el otro está en otra película, y qué le está pasando, y por qué proceso está cada uno, lo que siente el otro. Es como que se generó como una conversación muy linda en donde los dos también igual siguen estando como conectados en algún punto. En el proceso de creación de la canción, hablando con él, os pasaba que os ibais a lo personal vuestro de cada uno, ir abriendo, ir contando como vuestra experiencia un poco en este mundo... ¿Así tórrido? Al menos yo sí, seguramente en algún tipo de sentimiento de corazón roto claramente me inspiré porque he pasado, claro, he pasado por ese sentimiento y Turizo la escribió, o sea, yo esta canción ya la tenía escrita y se la mandé, ponerle que 3 meses después de ya tenerla y él en su casa ya hizo su parte, pero quizás seguramente se inspiró en algo que le pasó a alguien que conoce o en algo que le porque ha pasado a él. Roto a él. Corazón. Ese corazón no se puede romper, ese corazón es muy bonito para romperlo, eso no se puede consentir. Eso habría que preguntarle a Manuel, pero bueno, es creo que pasar por un corazón roto en la vida a veces también hace bien, viste, hace crecer, es sano. Yo a veces tengo que parte del aprendizaje. Tengo que decir que en nuestra profesión, en la de cómicos, a veces nos fastidiamos la vida para poder escribir mejor.
Quiero decir, o sea, si tú estás bien en una relación, yo hay veces que he dicho, yo estoy muy bien con esta persona, pero lo vamos a dejar para poder escribir mejor. No sé si a ti te ha pasado. No sos la primera persona que me dice esto. ¿Sí? Sí, hay pero muchos artistas que... que se fastidian la vida solo para ser mejores artistas. O buscar ese lugar en donde puedan conectar con un sentimiento más de sí, como de pena, de porque si estás tan bien, de repente decís como, y la música, claro, que es que de repente ahí, no, me ha pasado de charlar y que, ¿tú lo y que me digan, ¿tú crees que para crear tienes que estar como desde un sitio como complejo emocionalmente? Bueno, muchas canciones que he hecho son canciones en donde yo estuve tan mal y de repente le fueron tan bien que digo, qué locura, o sea, es que estás mal para escribir. Ah, pero no, también tengo pero, con las que estabas contenta. Pero también eso, las canciones en donde uno también habla de cosas lindas y bonitas y alegres, creo que también te llenan de vida y de energía. Se me parece que las dos cosas son sanas y forman parte de la naturaleza, sí, humana, ¿me entendés? Se mitifica un poco el dolor. Sí, buscar. Bueno, se mitifica, pero también es necesario para conectar con algo tuyo que tienes ahí dentro que no lo sabes. Lo que sí que es verdad que todas tus canciones se están haciendo viralísimas. O sea, yo desde aquí decirte que soy muy fan de Miénteme. O sea, chavales, Es que Miénteme es un temazo muy fresco. Mira, es que es imposible que no se te vaya la cadera, ¿eh? Es que es imposible, son la cadera. Es que se te va, o sea, yo no puedo, o sea, ya soy casi una señora. Tú estás basculando la pelvis, que es una cosa mala. Yo estoy basculándola bien porque estoy perreando mucho en esta santa casa. Pero no, tanto como Tini, que es la que más está perreando la canción. O sea, hombre, si ella ha hecho este temazo y ella no se perrea su propio temazo, a mí eso no se puede. Nunca te vuelves inmune, ¿no? A tu propio temazo. O sea, nunca te pasa que un ritmo tuyo deje de darte ganas de bailar. No, claramente esta canción sí, muchas de mis canciones, lo que pasa es que a veces pasa que primero estás en el estudio, después las escuchas 45 millones de veces hasta que elegís cuál es la que vas a sacar. Después de sacarla, grabas el videoclip, que el día del videoclip son 2 días de rodaje, la escuchas por lo menos 100 veces, repetidas veces. Y después, hasta que termino de editar todo el videoclip, lo puedo llegar a escuchar otras 200 veces más a la canción, hasta que sale y la gente la empieza a escuchar, ya se vuelve una cosa que uno escuchó tantas veces. Mis amigas me dicen, pero esa canción no la había sacado hace un año. Le digo, no. Pensé que ya la habías. Hasta mis amigas les pasa y la escuchan mucho menos que yo. Pero amo igual, o sea, igualmente yo escucho este tema y me hace bailar y lo amo con todo mi corazón, pero sí me pasa que una vez que lo saco siento que ya los había sacado hace, pero porque en algún punto hace tiempo, porque yo lo tengo escuchado como mucho, ¿viste? Y que le metes mucho obsesión, por lo que cuentas, estás sí, encima de cada pasito del proceso, ¿no? Sí, a veces no está tan bueno. Igual ser no está tan guay, ¿eh? Bueno, tan obsesión. Pero no tienes una lista de Spotify titulada Yo y son solo tus canciones y te la pones. Yo sí, yo lo haría. Yo que soy una ególatra, estaría todo el rato escuchándome a mí misma, perreándolo todo. Que no tengo una lista que diga yo, pero bueno, igual tengo en Spotify, si busco a Tini están mis canciones, entonces como que quizás te encuentras, te sabes encontrar, me en encuentro Spotify ahí en uno. Y tú, ay, mira, han puesto primero esta y a mí me gusta más esta. ¿Estás de acuerdo en el top 5 que pone Spotify siempre como de los 5 temas más exitosos? ¿Tú estás de acuerdo con los que propone con Tini? Con los que cuando tú entras en cualquier artista eso depende de las escuchas que tengan los temas. Exactamente. Claro, sí. Como un poco de algoritmo, porque también si es novedoso. Para, vamos a ver qué tengo. No me puedo creer que no lo hayas comprobado hasta ahora, Tini. Pero si es que ya saca la canción y ahora la quiere escuchar, claro. Si es normal. Pues la primera creo que está Miénteme. Miénteme esta primera. Está 2:50 remix, que no sé si la escucharon, que está muy buena. La niña de la escuela. Con Lola Índigo. Lola. Maldita foto y Consejo de Amor con los Morat. Bien, Ostras, no mal, ¿eh? Son canciones que me encantan. ¿Hay alguna que te gustaría que se colara ahí? Como que tú le tengas especial cariño. Y a Fresa es como que Fresa marcó mi corazón. Vale, Fresa no, pues ya está, lo ponemos a funcionar a todos los oyentes. Fresa va a entrar en el top 5, ya está, es que eso lo tienes que pedir, Tini. Oye, Tini, ¿estás preparando algo nuevo? ¿Estás preparando alguna cosita? Tengo cosas nuevas, sí, música nueva, artistas también que me invitaron a cantar en sus discos. Entonces como que hay muchas sorpresas en lo que resta del año y si Dios quiere y todo sale bien, para el año que viene poder estrenar la gira, digamos, en Argentina, empezar allá. Y estoy preparando el mejor show de mi vida, así que nada, eso lo voy contando, pero todo puede cambiar. Sabemos que estamos en una situación en donde la pandemia vieron que... Uy. Hola, dependemos un poco de... Viene la pandemia, ocurre de lo todo que vaya sucediendo, pero si Dios quiere, me encantaría el año que viene ya poder
En este terreno, ¿cómo equilibras? Porque yo imagino que ahora que estás pegadísima, te salen un montón de novias y un montón de gente que quiere colaborar contigo, pero a la vez tú eres muy personal, quieres hacer muy tu cosa. ¿Cómo equilibras esas dos realidades? Me encanta a mí igual escuchar canciones que me manden, porque aparte que uno no llega a conectar tanto con la canción que te manda un artista, no quiere decir que no vayas nunca a hacer nada con eso. Y aparte está bueno poder hablarlo, che, no me sentí tanto, o que te lo digan, porque a veces uno también manda una canción y te dicen, me encanta el tema, pero no me veo ahí. Y a veces sucede eso y está bueno como charlarlo desde un lugar como súper real y natural. Porque nada, yo si me conecto con la canción, me conecto y no hay con qué darle y lo hago, ¿me entendés? Y también a veces está bueno como esperar los momentos para colaborar con tal artista. No sé, yo con Visa soy súper, súper, súper amiga y nos encantaría claramente hacer algo juntos, pero estamos esperando el momento como para... Bueno, Visa es que está ahora haciendo todo. O sea, desde que salió con Nati, o sea, está haciendo como mogollón de colabos con mucha gente. Y yo desde aquí... Me ha contado que ha pasado buenas vacaciones en Madrid también, ¿eh? Está enamorado aquí, de... Estuvo con Duki y creo que han estado dando una vuelta. Aparte me mandó la data, me dijo, te mando lugares también con ustedes para que puedas ir... Fíjate de él porque estuvo en buenos, ¿eh? Se perdió una. Visa no vino por aquí porque si no se habría llevado mi lista, que también es muy buena. Pero italiana. Pues sí, yo te quiero preguntar si tienes una lista de deseos de con quién quieres colaborar, porque desde aquí los conseguimos. O sea, por ahora no hemos conseguido nada porque llevamos dos semanas de programa. Pero si tú tienes a alguien con quien a ti te apeteciera colaborar, yo le envío un mensaje desde aquí. Y nosotros conseguimos cosas. No sé cuándo, okay, pero ¿con quién te gustaría a ti hacer un buen temazo? Porque me contó Bieber que estaba hablando con vos por WhatsApp. Sí, entonces, si querés le podemos hacer un FaceTime y como lo llamamos. Y ¿con quién? Qué onda. A Bieber le podemos mandar. ¿A Justin Bieber? Sí. Claro. Justino, vamos a llamar a ver tú. Qué onda, vemos si... A ver. Dile a Justino. Dile a Justino que si quiere hacer algo. Voy a calcular una cosa. Haceme, por favor, el pedido. Vale, yo es que con Justin soy muy amiga porque que es muy amigo de mi madre, comíamos mucho en el pueblo de mi madre. Las lentejas de tu mamá. Lo que pasa es que no va a pillar bien por el cambio horario. Es muy temprano por allá. Es que Justino ahora no está despierto. Pues una pena, por eso. La canción podría llamarse Justini y estaría Justini Bieber y estaría precioso. Justini porque lo hemos pillado Justini antes de que salga. No, qué sé yo, bueno, son sueños eso, ¿viste? Él realmente marcó mi vida, mi adolescencia, mi crecimiento. Es un artista que sí. Yeah. O sea, es que Tini está procediendo a bailar. Tini, para ser casi las 10 ya está bailando, o sea, me merece todo. Si pones música me prendo. Oye, Tini, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos dejado este ratito. Ha sido un placer tenerte. Yo ahora te paso la lista de restaurantes y a vosotros os oímos dentro de un ratito. Especiales con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM.